Parece que estén duplicados. Si te fijas, salen casi igual en ambos lados. Varían de tamaño, desde un guisante hasta una piedrecita. Algunos están duros, otros blandos. Puedo apretarlos, puedo moverlos, estirarlos. No me duelen. Llevo mucho tiempo sin esperar ayuda. Saber que la doctora Lee podría ayudarme me emociona, me inquieta y me asusta a la vez. Hola, ¿cómo Hola. Estás? Bien, ¿y tú? Es un placer conocerte, bienvenido. Gracias. ¿Eres Robert? Sí. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer por ti? Supongo que vendrás en parte por sí. eso. ¿Qué Llevo te pasa? Con esto desde los 13 años. Creen que son bultos de colesterol. Vale. Me lo vieron a los 13 años. Vinieron varios médicos, me hicieron fotos, salgo libros de medicina. Me sentí como un conejillo Supongo de indias. Supongo que te harían una biopsia. Sí, por aquí no me lo veo. Vale, ¿y ese te volvió a salir? No ha vuelto, ha quedado liso con una cicatriz. Déjame verla. Debería estar por aquí. Ah, creo que ya la veo. Pues no ha quedado nada mal. Cicatrizó bien, ¿eh? Sí, eso fue hace años. Vale, antes de nada, esto se llama xantomas eruptivos. El colesterol alto que va por los vasos sanguíneos, es como que se esparce hacia afuera y te entra en la piel. De acuerdo. Y luego tu piel recoge esas células cargadas de grasa, Vaya. Y eso es lo que son. Y en cierto modo es fascinante. Nunca lo había visto tan expandido. Anda. ¡Guau! Este es el caso más exagerado de xantomas eruptivos que he visto. Lo que pasa es que tiene unos niveles tan altos de colesterol que le sale por la piel. Esas zonas están llenas de colesterol. Alguien con tantos xantomas probablemente tenga problemas médicos internos, lo cual puede conllevar problemas complejos a la hora de decidir un tratamiento. Pues, deja que te pregunte, ¿tienes muy altos los triglicéridos Los tengo altísimos. A los 13 tenía 600. ¿Afecciones cardíacas? Tengo una arteria obstruida. ¿Y estás tomando anticoagulantes? Sí, los tomo, y soy diabético. Vale, de acuerdo. Bien, lo cierto es que eres una persona interesante. A ver, para empezar, tienes un riesgo cardiovascular bastante alto por esa arteria obstruida. Sí. Y te vamos a poner un montón de anestesia, que puede ser tóxica para el corazón. Tengo que valorar muchas cosas. ¿Cuánta sangre va a salir? ¿Si van a cicatrizar bien? Ese es el dilema, y no sé en qué nos metemos. Nunca he quitado ninguno, pero creo que el hecho de que te hayas quitado uno y haya curado bien es prometedor. Así que, vamos a probar. Muy bien. Y a ver qué podemos hacer, ¿eh? Vale, vamos allá. Pues te veo enseguida. Lo primero y más importante va a ser estar muy pendiente de la concentración de anestesia que le voy a poner. Robert toma anticoagulantes debido a su afección cardíaca, así que como es más propenso a sangrar mucho más de lo normal, lo que tengo que hacer es diluir más la lidocaína y la epinefrina en la solución. La epinefrina va a estrecharle algunos vasos sanguíneos, pero si le pongo demasiada, puede ser tóxica para su corazón. Es un equilibrio muy delicado. Creo que, como esto está ya dormido, voy a preparar el cauterizador. Sin problema. Si este va bien, haré todo el conjunto. Empezar con unos poquitos no entraña riesgo. Si se pone a sangrar mucho, empiezo a cauterizar como una loca y a ver cómo sale, y así sabré cómo seguir. Vale, he puesto anestesia y no debería sentir nada, pero avísame si duele. He decidido usar mi electrocauterizador, que quema la zona, pero la cierra. Tengo que decidir la mejor técnica y a veces hacen falta unos cuantos intentos. ¿Son muy profundos? ¿Saldrán como un cascarón o tendré que hurgar para sacarlos? Mira, esta herramienta corta y cauteriza a la vez. Genial. Hola. Mira eso, pinta bien. Cicatrizará y no sale ningún líquido. El primero ha ido aún mejor de lo que esperaba.
Así que voy a quitarte estos. Vemos cómo se te queda la zona y la observamos un par de minutos. Claro, como veas. La primera extirpación ha terminado sin incidentes, sin mucha hemorragia. He dejado la zona muy plana, así que voy a pasar a un área más grande y a ver cómo va. Apaga esto un momento. ¡Hala! Pues, lo bueno es que no hay hemorragia, esa parte bien. La cuestión es, imagina que te quedas con marcas naranjas como esa. ¿Crees que eso es mejor que...? Sí. ¿No me has dejado preguntar? Te lo digo ya, de todas, todas. Bien, vale. Solo quiero asegurarme de que seas consciente. Prefiero esto a esto otro. De acuerdo, pues vamos a subir por el brazo. Robert no está sangrando, lo cual es estupendo, pero nunca he quitado tantos xantomas en una sola sesión. Y tengo que ser eficiente porque quiero quitar todos los que pueda, pero no dejarle peor de lo que estaba. Gira un poco el brazo. Voy a quitarte este grande. ¿Vale? Eso, dale ahí. Ya, lo estarás deseando. Voy a estirarlo un poco. De acuerdo. ¿Cuántos años hará que los tienes y ahora los estás viendo desaparecer ante tus propios ojos? Sí. Estarás flipando. Es una locura. ¿Sí? Oh, ese. ¿Te ha dolido? No. Vale, tus brazos ya van teniendo otra pinta, sí. ¿Eh? Esto ya es otra cosa. Por ahora vamos bien. Oye, pues creo que le estoy pillando el tranquillo a esto. Voy a quitar este de aquí. La verdad es que es un grupo grande. Ahora voy a pasar a la parte inferior de su antebrazo. Tengo que seguir teniendo cuidado con la cantidad de anestesia que utilizo, porque es una zona muy densa, llena de xantomas, y también es muy sensible. Muy bien, vamos a ver. Paramos un momento. ¿Está quedando genial? De cómo estaba antes a ahora es una gran diferencia. Pues sí. Cuando miro el montón de bultos que la doctora Lee me ha quitado, serán unos 100, igual más. Pienso que me estoy quitando toda esa energía negativa que llevo tanto tiempo guardándome dentro. ¡Qué fuerte! Siento una oleada de alivio al ver que esto está pasando. ¿Qué ha pasado? Me siento de maravilla, como una persona nueva. Mientras veía a la doctora Lee quitarlos, no me lo podía creer. La buena noticia hasta ahora es que no estás sangrando profusamente ni nada. Eso es bueno. Las dos cosas que me están frenando ahora mismo es que hemos puesto una cantidad considerable de anestesia y sabemos que al alcanzar ciertas dosis se vuelve cardiotóxico, tóxico para el corazón. Y tú ya tienes una arteria parcialmente bloqueada que nos tiene algo preocupadas. Me encantaría seguir y hacerte el otro brazo, pero no creo que sea prudente. Me gustaría hacer más. Es descorazonador ver el trabajo que has hecho y que apenas has arañado la superficie. Pero lo más importante es controlarle durante los próximos días. Vamos a ver si tiene algún problema con el sangrado o si le perjudica al corazón. Si todo va bien, puedo continuar y echarle una buena cantidad de horas y dedicarme en cuerpo y alma a quitarle áreas más grandes de xantomas. Quiero asegurarme de que no vas a ponerte a sangrar después y que te encuentras bien. Y si es así, nos pondremos con el otro vale. lado. Intentaremos quitar primero los que más te fastidian, ¿de acuerdo? Más vale prevenir que curar. Eso es. Lo que más me preocupa ahora es si voy a volver a sangrar. Y de ser así, si voy a sangrar mucho. Tengo que ser optimista y esperar que todo vaya bien. Muy bien, pues esperemos poder continuar porque me encanta.